Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, a un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas, en esta ocasión basadas en el libro de los Proverbios. Recuerda que son 25 preguntas y tienes 10 segundazos para contestar cada una de ellas. Como siempre te pido, por favor, pausa el video y si deseas, compártelo con tus amigos o ve por los que están en tu casa y juntos respondan este maravilloso cuestionario sobre los Proverbios. Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuántos capítulos tiene este libro? A, 30 capítulos. B, 31 capítulos. C, 29 capítulos. O D, 28 capítulos. Y la respuesta es, sí señores, 31 capítulos tiene el libro de los Proverbios. Vamos por la segunda pregunta. ¿Quién escribió el capítulo número 1? A, Salomón. B, David. C, Ezequías o de Asaf. Y la respuesta es, sí señores, a Salomón, Proverbios 1:1. Pregunta número 3. En el capítulo 12 nos aconseja buscar inteligencia, sabiduría y A, fortaleza. B, riqueza. C, prudencia o de salud. Y la respuesta es, claro que sí, C, prudencia, Proverbios 2, del 2 al 3. Pregunta número 4, complete. El principio de la sabiduría es A, el temor de Dios. B, leer muchos libros. C, estudiar ciencia. O D, escudriñar las escrituras. Y la respuesta es A, el temor de Dios, Proverbios 1:7. Pregunta número 5. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque tendrás largura de días, años de vida y paz, grandes bendiciones, salud por siempre o amor sin igual. A, B, C o D. Y la respuesta es, claro que sí, la A, largura de días, años de vida y paz. Proverbios 3 del 1 al 2. Pregunta número 6. Las palabras de un padre a su hijo son A, molestas. B, autoritarias. C, amor y paz. O D, vida y medicina. Y la respuesta es, claro que sí, la D, vida y medicina, Proverbios 4 del 20 al 22. Pregunta número 7. Según el proverbista, ¿qué debemos adquirir por encima de todo? A, perlas de gran valor. B, palabra de vida. C, integridad. O D, sabiduría. Y la respuesta es de sabiduría, Proverbios 4, versículo 7. Vamos por la pregunta número 8. ¿Qué es lo que debemos guardar sobre toda cosa guardada? A, nuestros tesoros. B, nuestro cuerpo. C, nuestro corazón. O D, nuestra pareja. Y la respuesta es, sí señores, C, nuestro corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Pregunta número 9. Sea bendito tu manantial y A, alégrate con la mujer de tu juventud. B, bendita tu casa. C, regocíjate cada día. O D, bendito tu caminar. Y la respuesta es, claro que sí, la A, alégrate con la mujer de tu juventud. Proverbios 5:18, ¿cuántos dicen amén? Pregunta número 10, si empeñas tu palabra a un extranjero, A, ahora le quedas debiendo. B, te has enlazado con tus palabras. C, no demores en cumplir. O D, has ganado un amigo.
Y la respuesta es, sí señores, B, te has enlazado con tus propias palabras. Proverbios 6 del 1 al 2. Pregunta número 11. El capítulo 7 aconseja a los jóvenes cuidarse de las mujeres. A, astutas. B, alborotadoras. C, rencillosas. O D, todas las anteriores. Y la respuesta es, sí señores, de todas las anteriores. Tengan cuidado, muchachos. Proverbios capítulo 7. Pregunta número 12. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor. A, todos los días de tu vida. B, y apártate del mal. C, y guarda sus mandamientos. D, con todo tu corazón. Y la respuesta es la B, y apártate del mal. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Pregunta número 13. El capítulo 9 trata sobre la sabiduría y A, la mujer insensata. B, la inteligencia. C, el camino imperfecto. O D, la paz eterna. Y la respuesta es la A, la mujer insensata. Proverbios capítulo 9. Vamos por la pregunta número 14. En los labios del prudente, A, está la sensatez. B, está la verdad. C, brota la prudencia. O D, se halla sabiduría. Y la respuesta correcta es, sí señores, la D, se halla sabiduría. Proverbios 16, versículo 13. Pregunta número 15. ¿De quién debe aprender la persona perezosa? A, de la hormiga. B, de la palabra. C, del trabajador. O D, del hombre sabio. Y la respuesta correcta es la A, de la hormiga. Proverbios 6 del 6 al 8. Pregunta número 16. La congoja en el corazón del hombre lo abate, más A, el buen consejo lo alegra. B, la buena palabra lo alegra. C, la buena compañía lo alegra. O D, todas las anteriores. Y la respuesta es, sí señores, B, la buena palabra lo alegra. Proverbios 12, versículo 25. Pregunta 17. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera. A, hace subir el furor. B, calienta los ánimos. C, genera rencillas. O D, calma las cosas. Y la respuesta es la A, hace subir el furor. Proverbios 15, versículo 1. Pregunta 18. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado y bien sazonado, donde hay odio y vino fresco, en casa de ricos. A, B, C o D. Y la respuesta es B, donde hay odio. Proverbios 15, 17. Pregunta 19. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. A, por eso triunfará. B, y llegará a la meta. C, pero Dios pesa los corazones. D, y al fin es camino de muerte. Y la respuesta es, sí señores, C, pero Dios pesa los corazones. Proverbios 21, versículo 2. Vamos por la pregunta 20. El caballo se alista para el día de la batalla, más A, el jinete es quien da la pelea. B, Dios da las fuerzas. C, Dios es quien da la victoria. D, primero se debe orar. Y la respuesta es, sí señores, Dios es quien da la victoria. Proverbios 21, versículo 31. Vamos por la pregunta 21. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido A, avergonzará a su madre. B, entristecerá a su padre. C, acarreará dolor.
o D, vivirá feliz? Y la respuesta es, sí señores, A, avergonzará a su madre. Proverbios 29, versículo 15. Pregunta número 22. Responde al necio como merece su necedad para que no se estime A, mejor de todos. B, sabio en su propia opinión. C, como el más inteligente. O D, el más prudente. Y la respuesta es, sí señores, la B, sabio en su propia opinión. Proverbios 26, versículo 5. Vamos para la pregunta número 23. Como perro que vuelve a su vómito, así es A, la mujer imprudente. B, el hombre insensato. C, quien ama a Dios. O D, el necio que repite su necedad. Y la respuesta es, claro que sí, la D, el necio que repite su necedad. Proverbios capítulo 26, versículo 11. Pregunta 24, complete: el que cava foso, A, caerá en él. B, le irá bien. C, hallará el tesoro. O D, perseverará. Y la respuesta es, sí señores, A, caerá en él. Proverbios 26, 27 lo menciona. Y apresurémonos, corramos porque vamos por la última pregunta. Pregunta 25, mujer virtuosa, ¿quién la hallará porque su estima sobrepasa largamente? A, el oro y la plata. B, la de las piedras preciosas. C, la perla de gran precio. O D, ninguna de las anteriores. Vamos que es la última. Si hay mujeres viendo este video, por favor, les animo a que contesten igual los caballeros. Creo que es un proverbio que todos conocemos y la respuesta es, sí señores, la B, la de las piedras preciosas. Proverbios 31:10. Y un aplauso como siempre para todos ustedes. Hoy recordándoles que tenemos el juego en vivo, sí señores, juego en vivo el próximo sábado 8 de mayo. Estará basado en el libro de los hechos, así que a leer muchísimo. Suscríbanse, activen la campanita para que no se vayan a perder el en vivo. Compartan esta información y aquí les dejo el horario en sus países.